Vamos a iniciar con la ¿Dónde sesión, está el jóvenes. profesor? Muy bien, chicos, vamos a continuar con la clase. Vamos a desarrollar el tema de movimiento de las rotaciones. ¿De acuerdo? Ay, chicos, ¿tendrán alguna idea de lo que viene a ser el movimiento de las rotaciones? Ay, chicos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Tendrán alguna idea? Yo tengo una idea, profesor, de movimiento de rotaciones. A ver, adelante. Bueno, mi idea será pues que consiste solamente en girar en una sola eje, como se puede decir, como por ejemplo en la Tierra o figuras geométricas así. Ya, muy bien. ¿Qué más sería, chicos? A ver, chicos, ¿alguna idea más? Buenas tardes, profesor. ¿Se puede referir a un cambio de orientación de algún objeto? Ya, muy bien. ¿A qué más sería, chicos? A ver, ¿qué más sería? Muy bien, chicos. Movimiento, jóvenes, se refiere, pues, ¿no? Algo que se mueve, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un auto que se mueve, una mosca que se mueve, ¿no? Entonces, eso sería una noción del movimiento, ¿no? En este caso me dice, ¿no? Movimiento de las rotaciones. ¿Qué significa? Puede ser el movimiento, por ejemplo, de las ruedas de un carro, ¿no? De las ruedas de una bicicleta. El movimiento de las ruedas de una motocicleta, etcétera, ¿no? Entonces, eso significa, chicos, el movimiento de las rotaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El movimiento de las rotaciones, chicos. Todos los puntos de un mismo cuerpo en rotación tienen la misma velocidad angular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá observamos una. ¿Qué cosa observamos, chicos? ¿O qué observan? A ver. ¿Qué observan en esta imagen que Una está rueda. una rueda, ¿no? Entonces, Una en este rueda. caso, estudiar el movimiento, chicos, de las ruedas, ¿no? De un círculo, puede ser de una rueda, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué significa la velocidad? O sea, esta rueda va a tener una velocidad angular. Entonces, ¿para qué habremos puesto estos puntos rojos, ¿no? ¿Qué significa? A ver, estos puntos rojos, a ver, esto lo voy a cambiar de otro color.
A ver, chicos, ¿cuántos puntos rojos tiene? A ver, la rueda. ¿Se observa ahí? 5, profe. Claro, tendría 5 puntos. 5, profesor. 5 puntos rojos, ¿no? En diferentes partes de la rueda. Entonces, ¿qué significa? ¿Crees que esos puntos tendrían la misma velocidad angular o sería diferente? A ver, ¿qué me pueden decir? Tendrá la... Tiene la misma velocidad, profesor. Claro. ¿Por qué? Porque pertenece a una misma rueda. ¿Ya? Por ejemplo, ese puntito verde, eso sí ya no, ¿no? Porque ya no pertenece a la rueda. Entonces, todo lo que están dentro de la rueda, jóvenes, todos los puntos que están dentro de la rueda, tendrán la misma velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, eso se va a cumplir. Entonces, acá me dice, ¿no? Los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, ahí están, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 pertenecen al mismo disco, o sea, pertenecen a una misma rueda. Ahí está, velocidad angular en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5, es la misma. Así me dice la teoría, pero el punto 10 ya no pertenece a la rueda, ¿no? Me imagino que ese punto ya tendrá otra velocidad angular. ¿De acuerdo? ¿Habrá algún comentario, chicos? ¿Quedó claro esa parte? ¿Qué dicen? A ver. Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Profe. A ver, adelante. ¿Por qué los puntos rojos se ubican de esa forma o pueden ser en otra posición también? Claro, en cualquier parte puede ser, ¿no? Puede ser por acá, pero fuera de la rueda, no. Tiene que ser dentro de la rueda. Puede estar por acá, ¿no? Por cualquier parte, chicos. Fuera, no. Dentro de la rueda. Estos puntos tienen la misma velocidad angular. Por ejemplo, aquí he puesto, ¿no? Velocidad angular, 20 radianes por segundo. Este rojito será 20, 20, 20, 20, 20, etcétera, ¿no? Puede ser otro valor, profesor, puede ser tal vez 30, ¿no? Es una suposición nada más, ¿no? El valor estamos suponiendo. Puede ser 30, y acá también puede ser 30, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría me lo está diciendo. En cualquier punto que se encuentre dentro de la rueda, tiene la misma velocidad angular. ¿De acuerdo? Comentario, pregunta, chicos. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿habrá alguna consulta o continuamos? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, movimiento de las rotaciones, ¿ya? Para dos ruedas, en esta parte se observan dos ruedas, ¿no? Una rueda más grande y la otra rueda más pequeña, ¿no? De color verde. Y la rueda más grande de color morado. Están unidos, chicos, esas dos ruedas mediante fajas. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha visto esta parte? A ver, esta imagen. ¿Han visto alguna vez? ¿Sí? Sí, profesor, es la cadena de una bicicleta o de una motocicleta, podría ser. Claro, ¿no? Entonces, obviamente, estas dos ruedas o estos dos engranajes están unidos mediante una cadena, ¿no? Piñón, la parte más pequeña, y el piñón del conductor, ¿no? La parte más grande. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, si el piñón del conductor avanza, ¿qué pasa con el piñón del piñón conducido, el piñón más pequeño, ¿qué pasa? ¿También gira o no?
¿Qué dicen? A ver. ¿Sí? Gira, profesor. Sí, profesor. Claro, porque en la parte de atrás está la rueda, pues, ¿no? Como está la rueda, este piñón más pequeño hace girar a la rueda, ¿no? El piñón más grande. Por eso dice, ¿no? Piñón del conductor y piñón conducido. Obviamente el piñón que va a depender del piñón del conductor. Entonces, esa es la imagen que se representa acá, ¿no? Alguien dirá, tal profesor, pero acá no hay sus engranajes, etcétera, ¿no? Generalmente ya no se considera, ¿no? Se imagina, imaginamos que este círculo ya tiene engranajes, ¿no? ¿Ya? O puede tener o no puede tener, también cumple la misma función, chicos. ¿Qué va a pasar? Mira, a ver. La V lo voy a designar con la letra, o se va a llamar la V, la velocidad tangencial, que debe estar en metros por segundo. Hace ratos hablábamos de velocidad angular, que debe estar en radianes por segundo. Y la R, chicos, viene a ser el radio. ¿Radio de quién? Radio de cada uno de los círculos. ¿De acuerdo? ¿Qué se cumple? Mira, a ver. En cualquier punto hemos enumerado punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Hemos puesto, chicos, los 6 puntos, ¿no? En diferentes partes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Las velocidades tangenciales son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? La velocidad en el punto 2 es, por ejemplo, 30 metros por segundo. Y en el punto 6 también va a ser, pues, 30, ¿no? Mira, alguien dirá, no, profe, en el punto 5 también es 30. En el punto 4 también es 30, chicos, es igual. El punto 1 también, ¿no? 30, punto 2, 30, etcétera, ¿no? Puede ser, tal vez, ¿no? En un ejercicio, tal vez he calculado 40. Profesor, me piden... Por ejemplo, en el punto 2, la velocidad tangencial es 30 metros por segundo. Tal vez el ejercicio me dice, ¿no? A ver, en el punto 6, ¿cuánto vale? También 40, pues, ¿no? Claro. Y alguien dirá, ¿no? Profe, en el punto 4 también 40, claro. En el punto 3 también, chicos. En cualquier punto, entonces, en conclusión, la velocidad tangencial es la misma. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? ¿Qué dicen? A ver. Sí, profe, está claro. Ya pregunten, ¿ah? Si es que hubiese alguna consulta. Ya nadie, chicos, quedó claro. A ver cómo vamos. Muy bien, entonces como no hay ninguna consulta, vamos a continuar. A ver, vamos a ir al movimiento de las rotaciones. Acá tenemos, chicos, dos ruedas, ¿no? La rueda más grande y la rueda más pequeña. Obviamente que estas dos ruedas están con engranajes, ¿no? ¿Qué va a pasar, chicos? En este caso, ¿no? Velocidad tangencial, velocidad angular, la letra W, que debe estar en radianes por segundo, y el R de radio, la V es velocidad angular por el radio. Entonces, ¿qué pasa, chicos? En cualquier punto, también, ¿no? En el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, las velocidades tangenciales también son iguales. ¿De acuerdo? Van a ser iguales, chicos. Entonces, ¿qué se cumple? Casi las mismas teorías que el primer caso, ¿no? O sea, el primer caso, el segundo caso, también las mismas propiedades se cumplen. Por ejemplo, acá en la imagen se observa, ¿no? Cómo, por ejemplo, estas dos ruedas están en contacto, ¿no? Mediante engranajes.
Esto es lo que se observa, por ejemplo, en muchos motores, ¿no? O muchas maquinarias. ¿De acuerdo? Cuando veo esta imagen, entonces significa que las velocidades tangenciales en cualquier punto de la rueda son iguales. A ver, comentario, ¿quedó claro? ¿Qué dicen? A ver. A ver, chicos, ¿quedó claro? Para mí sí, profesor. Pregunta, no hay ni uno. Muy bien, entonces vamos a... ¿Ya? Muy bien, a ver, chicos. No vamos. Muy bien, vamos a continuar. Ninguna pregunta, ¿no? Ya, vamos a continuar, chicos, entonces, con la tercera propiedad, ¿no? En esta parte también tenemos dos ruedas, pero en este caso están unidos también mediante fajas, ¿no? Pero de manera cruzada. Entonces, ¿qué se cumple, chicos? También las velocidades tangenciales en cualquier punto serán iguales. ¿De acuerdo? No te olvides que la V viene a cero, significa velocidad tangencial en metros por segundo, y la velocidad angular en radianes por segundo, y la R de radio, ¿no? Radio que está en metros. ¿De acuerdo? Entonces, eso vendría a ser la tercera propiedad. Similar, ¿no? A la segunda propiedad y similar también a la primera propiedad. Mira, estas tres imágenes, chicos, significan que tienen la misma propiedad. Pero como ustedes ven, las gráficas de las ruedas son diferentes, ¿no? No es la misma. La cuarta propiedad, chicos, me dice, ¿no? En este caso tengo dos ruedas, la rueda C y la rueda D. ¿Qué está pasando? ¿O qué pasa en este caso, chicos? La rueda C está soldada, ¿no? A la rueda D. Están unidas. Cuando están unidas, chicos, ¿no? Estas dos ruedas están soldadas, ¿no? Una rueda más pequeña y otra rueda más grande. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la velocidad angular, chicos, va a ser igual, ¿no? La velocidad angular de la rueda C es igual a la velocidad angular de la rueda D. ¿De acuerdo? Se cumple la igualdad. A ver, ¿algún comentario tal vez? Ah, chicos, ¿quedó claro la cuarta propiedad? Muy bien. Vamos a continuar con la quinta propiedad.
ruedas que tienen un eje común. Muy bien. Ya, muy bien. Acá tenemos dos ruedas, ¿no, chicos? La rueda C y la rueda D. ¿Qué está pasando con las ruedas, jóvenes? Están unidos mediante un eje común, ¿no? Cuando alguien hace gimnasio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que disponemos? De dos discos, ¿no? Y de un eje. Entonces, ¿qué hacemos? Aseguramos, ¿no? Tanto el disco C como el disco D. Pero están fijos, ¿no? Prácticamente como soldadas, ¿no? O apernadas. ¿Qué va a pasar? También, ¿no? La velocidad angular del disco C es igual a la velocidad angular del disco D. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esas dos propiedades, chicos, tienen, o esas dos últimas propiedades tienen la misma fórmula, ¿no? Para poder calcular los resultados, ¿no? O los ejercicios. Muy bien. A ver, vamos con el primer ejercicio, jóvenes. A ver, la pregunta es lo siguiente, ¿no? A ver, esta imagen de las dos ruedas, ¿a quién se asemeja, chicos? ¿A qué propiedad? Teníamos, ¿cuántas propiedades? 5 propiedades. ¿A cuál se asemejará? A ver, ¿qué me dicen? Sería la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o quinta. ¿A cuál sería, jóvenes? A ver, ¿qué me dicen? Participen, chicos. A la segunda, profesor. Ya, muy bien. ¿A lo demás qué dicen? A ver, ¿también a la segunda? La segunda, profesor. Y la tercera, profesora, la tercera. Ya, muchos dicen a la tercera. A ver, lo demás, ¿qué dicen? Profesor. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver. A la tercera, profesor. A ver, tercera. A ver, ya muy bien. A ver, mi archivo se me ha cerrado, ¿eh? Un momento, a ver. Ya, muy bien.
Entonces me han dicho que se asemeja a la propiedad número 2, algunos me han dicho 3. A lo demás, ¿qué dicen, chicos? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar, ¿no? A ver, lo demás que dicen, a ver. ¿Será otra propiedad o estará bien? Ya, muy bien. Muchos me han dicho que la segunda, ¿no? A ver. Verificamos, a ver, la primera propiedad es esta de acá y a la segunda, ¿no? Claro. ¿Por qué diríamos, no? Porque estas dos ruedas están en contacto o están pegados uno al otro, ¿no? Y eso es lo que se aprecia en ese ejercicio número 1. Ahí está, ¿ven? La rueda B está pegada a la rueda. Alguien dirá, ¿no? Profesor, pero la propiedad 2 tiene engranajes. El ejercicio no tiene engranaje, ¿no? Entonces, obviamente, chicos, muchas veces, tal vez, ¿no? En un ejercicio ya no se va a graficar, pues, ¿no? Los engranajes. Simplemente se representa con un círculo nada más. ¿De acuerdo? Solamente se va a representar con un círculo. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. A ver, ¿cuál sería la propiedad, chicos, cuando las dos esferitas están pegadas? ¿Ya? Atento. Vamos a dar solución. A ver, vamos a decir solución. La velocidad, a ver, lecturamos la velocidad angular del disco A. ¿Cuánto es? 18 radianes por segundo. ¿Qué me dice? Hallar la velocidad angular del disco B. Eso es lo que vamos a calcular. Muy bien. ¿Qué más? Ya sabemos nosotros que la W significa la velocidad angular, que debe estar en radianes por segundo. También sabemos que una rueda va a tener un radio. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a aplicar, chicos? Esta formulita, ¿no? O esta mnemotecnia. Walter por Rodrigo, ¿no? Igual Walter por Rodrigo. ¿Para qué, no? Cuando vemos dos ruedas, aplicamos esa mnemotecnia, ¿no? Entonces, ¿qué significa Walter, chicos? Ahí está, ¿no? Walter, Rodrigo, al otro lado también pongo igual, Walter, Rodrigo. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar, chicos? Lo va a diferenciar, uno es para la rueda B y el otro sería para la rueda A. Entonces, simplemente, mira, ¿ve? ¿Qué pongo? Rueda A y A. Ahí está, ¿ve? A la derecha, ¿no? Puede ser al otro lado también, no hay problema, ¿no? Acá hubiera puesto AA, al otro lado BB. Y en este caso estoy colocando AA. Y al otro lado de la igualdad, chicos, le colocaré B y B. ¿De acuerdo? Entonces, esa propiedad, jóvenes, utilizaríamos para poder calcular, ¿no? Lo que nos están solicitando. A ver, hasta esta parte, ¿cómo vamos? ¿Quedó claro? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Quedó claro? A ver. Pregunta.
A ver, Diana, Juan, ¿y quedó claro? ¿Nadie nos escucha? Susan Wilson, a ver. Está claro, profesor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a reemplazar nada más, ¿no? A ver, velocidad angular del disco B. ¿Se conoce? No se conoce. Entonces simplemente lo voy a bajar. ¿De acuerdo? Lo bajo simplemente tal cual, ¿no? Velocidad angular del disco B. Radio del disco B, chicos, ¿cuánto vale? A ver. ¿Cuánto vale radio del disco B? A ver. Ahí está el disco B, ¿ve? ¿Cuánto vale su radio, chicos? Ahí está. 3R. Así me está diciendo el ejercicio. 3R es su radio del disco B. Reemplazo, mira, ve. Radio del disco B sería 3R. Igual, velocidad angular del disco A. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, chicos? Dato el ejercicio, ahí está. ¿Ve? ¿Cuánto? 18. 18, muy bien. Radio del disco A, ¿cuánto vale? 2R. 2R, ahí está, ¿ven? Ya está. Entonces, simplemente, como voy a resolver, jóvenes, R, y elimino R. ¿Qué más voy a eliminar, jóvenes? ¿Qué más sería? A ver, 18. 18 entre 3, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sería? Primero elimino a R y R. 18 entre 3, ¿cuánto me dijeron? 6. 6, ahí está. Entonces, velocidad angular del disco B simplemente baja, ¿no? Y jóvenes, ya eliminé estos dos, ¿no? Ya no hay. Eliminado. Al otro lado me quedaría el 6 y el 2. Velocidad angular del disco B sería 6 por 2, ¿cuánto vale? 12. 2. Pero la velocidad angular, chicos, se miden radianes por segundo. Entonces, la velocidad angular del disco A sería, ¿no? 12. Rad significa radianes por segundo. La respuesta sería la B. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy claro, bien. Mejor. ¿Habrá alguna consulta? A ver, ¿habrá alguna consulta, chicos? Muy bien, entonces vamos a desarrollar con el otro ejercicio, ¿no? A ver, vamos a continuar si no hubiese ninguna consulta. Vamos a pasar a un ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Ahí, de la misma manera, tenemos dos ruedas, ¿no? Una más pequeña que la otra. La rueda B, ¿ya? Para diferenciar, pues, ¿no? Se le ha colocado una letra, o el autor coloca, ¿no? Una letra mayúscula B, ¿no? Para diferenciar la rueda B. Y la rueda A, que es la más grande, también se le coloca la letra A, ¿no? Muy bien. Vamos a dar solución a ese ejercicio. ¿Qué me dice? Mira, voy a lecturar la pregunta, ¿no? Si la velocidad angular del disco A es 24, dice, ¿no? Radianes por segundo, halle la velocidad angular del disco B. Ahí está, ¿ve?
¿Ya está? Entonces, la velocidad angular del disco A es 24 radianes por segundo y la velocidad angular del disco B es, no se conoce, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, no te olvides que B doble, chicos, es la velocidad angular, que es radianes por segundo, y la R viene a ser el radio del círculo, ¿no? Que también mide en metros, jóvenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la V significa la velocidad tangencial, ¿no? Que se mide en metros por segundo. Muy bien. Entonces, en esta parte digo, ¿no? Walter, Rodrigo, es igual a Walter por Rodrigo. Entonces, como hace rato les comentaba, ¿no? ¿Qué comentaba? En esta parte yo puedo colocar tal vez otra letra, ¿no? A ver, mira bien. Tengo ruedas, ¿no? La rueda A. ¿Qué más? La rueda B. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo poner, pues, ¿no? Como en este caso se le está colocando BB, ¿no? Por ejemplo. Eso por decir, ¿no? Yo hubiera puesto tal vez en la primera, ¿no? BB. Y en la segunda, AA. ¿Ya está? Puede ser así también, funciona, ¿no? Muy bien, en este caso estoy considerando el segundo miembro, o a la derecha de la igualdad, B y B. Y a la izquierda de la igualdad, chicos, estoy considerando A y A. ¿Ya? Si yo invierto, también, ¿no? El resultado no va a variar. Va a ser lo mismo, jóvenes. ¿Ya? A ver, comprueben, ¿no? Comprueben. Modificando esa parte, ¿no? Muy bien. Entonces, en esa propiedad, chicos, voy a ir reemplazando, ¿no? Los datos que se conocen. A ver, ¿qué me dice? A ver. ¿Qué me dice? Velocidad angular de la rueda. ¿Cuánto vale? 24. Muy bien. Radio de la rueda, chicos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide su radio de la rueda A? A ver, ¿alguien? 6, profe. Muy bien. 6R, ¿no? ¿Ya? Hay que lecturar completo, jóvenes. ¿De acuerdo? Hay que lecturar completo. Muy bien, entonces sería 6R. ¿Ya está? Ahí está, ¿no? 6R. ¿Velocidad angular del disco B se conoce o no? ¿Cuánto vale, chicos? ¿Cuánto es? 3R. ¿Velocidad 3R. Angular del disco B, he dicho. Yo no he dicho radio del disco B. No se conoce, profesor. Claro. No se conoce. O simplemente, jóvenes, se le vuelve a escribir. ¿Ya está? Radio del disco B, ¿cuánto vale? 3R. 3R. ¿Ya está? Entonces, simplemente, chicos, empiezo a eliminar los R's, ¿no? Un R y el otro R voy cancelando. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor, sí quedó claro. Sí, profesor, quedó claro. ¿Qué más haría, chicos? A ver. 6 entre 3, ¿cuánto vale? 2. ¿No? Voy colocando 2, ¿no? Entonces, chicos, me quedaría, ¿no? En la parte izquierda, 24 por 2, ¿no? ¿Ya? Y en la parte derecha voy a quedar con la velocidad angular del disco B. Ahí está, ¿ve? ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Sí,
De acuerdo, chicos, está hasta esa parte está correcto, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. 24 por 2, ¿cuánto vale? 48. Entonces sería radianes por segundo. ¿Ya? ¿Puedes ponerle una letra S nada más o cómo? Se ve en esta imagen, ¿no? De acuerdo. Ya, chicos, ¿habrá alguna consulta? No hay, ¿no? ¿Quedó claro? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya, muy bien, ahí hay un tercer ejercicio, ¿no? ¿Qué me dice? Calcular, dice, la velocidad angular del disco A, ¿no? De acuerdo, chicos. Entonces, calcular la velocidad angular del disco A. Entonces sería dato, pues, ¿no? Signo de interrogación. ¿Qué va a ser en radianes por segundo? ¿De acuerdo? Velocidad angular. Sí, dice, B gira a razón de 6 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Velocidad angular de la rueda B sería 6 radianes por segundo. Muy bien. Entonces me dice calcular, pues, ¿no? La velocidad angular del disco A. Muy bien. Entonces en este caso no te olvides, ¿no? La V, velocidad tangencial, que está en metros por segundo. Y la W, chicos, la velocidad angular, ¿no? Que está en radianes por segundo. Y el R viene a ser el radio. Muy bien. Entonces, simplemente la misma mnemotecnia, ¿no? Walter por Rodrigo es igual a Walter por Rodrigo. ¿Ya? Pues como ya les he mencionado, ¿no? La primera puede ser, ¿por qué BB, no? Porque hay disco A y disco B. Por eso estoy colocando, ¿no? BB o puede ser A y A, ¿no? Y al otro lado sería BB, ¿no? Pero en este caso se ha considerado BB y A, ¿no? ¿De acuerdo? Lo pueden considerar de otra manera también. El resultado no va a variar. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué hago, jóvenes? Elimino, pues, ¿no? Vamos a ir eliminando. ¿Qué cosa voy eliminando, jóvenes? R y R, ¿no? R elimino y R. Ya está. ¿Qué más elimino, jóvenes? A ver. 6. Entre. ¿Cuánto vale? 3. 3, ¿no?
Y en esta parte me va a sobrar, ¿no? 3 por 5. ¿De acuerdo? 3 por 5, ¿eh? Y al otro lado me queda la velocidad angular del disco A. 3 por 5, ¿cuánto vale? 15, profesor. 15, profesor. Muy bien. 15 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, eso sería la respuesta, chicos. ¿Qué está pasando entonces? Vamos a cambiar nada más, ¿no? Velocidad angular del disco. Era B, ¿no? A ver, a ver, a ver. Está reemplazando mal, creo, ¿no? A ver. Del disco B sería 6, este de acá sería A, ¿no? Y en este caso, lo que me piden es del disco A. Simplemente que estoy haciendo una permuta, ¿no? Velocidad angular del disco A pasa al otro lado y el 15 va a su lugar de velocidad angular. Simplemente estoy invierto, ¿no? Nada más. ¿De acuerdo? Se puede hacer eso, ¿no? Siempre, chicos, la respuesta se va a dar, pues, ¿no? A la izquierda voy a colocar lo que no conocemos. Y a la derecha voy a dar su valor, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre. Se le puede dejar así, ¿no? Pero lo recomendable es eso, ¿no? Lo desconocido en la mano izquierda y lo conocido a la mano derecha. ¿De acuerdo? ¿Habrá alguna pregunta? Profesor, disculpe, una pregunta. En el círculo, pequeño veo 2R y en el círculo grande es 5R. Usted le puso 3. A ver, ¿pasó ahí? A ver, ya, a ver. A ver, radio del disco A, ¿cuánto vale? Ahí está, pues, ¿cuánto vale el disco A, su radio? No es 2R, ahí está, ¿ves? Ajá. Estoy colocando. ¿Velocidad angular del disco A conozco? ¿Se conoce o no? No, claro. No se conoce. Bajo tal como está. Radio del disco B. ¿Cuánto vale el radio del disco B? 5. 5R, ahí está, ¿ves? ¿Sí? Sí, 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 entiendo hasta ahí. ¿Velocidad angular del disco B cuánto vale? 6, ah, ya. 6, dato del ejercicio, ¿no? Ahí está, ¿ve? Simplemente okay. Lo que estoy haciendo es elimino un R y elimino otro R a la derecha, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Okay. Luego lo que estoy haciendo es dividir, ¿no? 6 entre 2 sería 3. 3 por 5, uh-huh. Ahí está, 15, ¿ve? Velocidad angular del disco A. Ahí era mi duda, profesor. Ya comprendí. Gracias. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Para dar la respuesta, como ya les he mencionado, ¿no? Siempre lo desconocido traigo a la mano izquierda. Y lo conocido, chicos, a la mano derecha. ¿De acuerdo? Entonces la clave es la 15, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces. Un último ejercicio, ¿no? Que es un poco diferente a los demás. ¿Ya? Acá, ¿qué me dice? Mire, si la velocidad tangencial del disco A, ¿ya? ¿Cuánto dices? Mira, la velocidad tangencial es VA, pues, ¿no? Es 12. Allá la velocidad angular del disco B. Está pidiendo eso, ¿no?
¿Ya está? Entonces, chicos, hace rato decíamos, ¿no? Cuando teníamos dos ruedas juntas o soldadas, ¿qué pasaba? Pasaba que las velocidades angulares de ambas eran iguales. ¿Ya está? Y eso es lo que pasaba, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Velocidad angular del disco A es igual a la velocidad angular del disco B. Entonces, chicos, ¿qué se cumple en esta parte? Mira, si observo, si tú observas o ustedes observan la velocidad angular, jóvenes, es lo mismo que V sobre R. ¿Ya? Esa es una propiedad de este capítulo. Entonces, si observo acá, por ejemplo, W, entonces debo poner B sobre R. Tal vez Valentín y Rodrigo, ¿no? ¿Y por qué lo coloco allá? Porque en este caso está A, entonces A y A coloco. Y al otro lado igual, ¿no? Velocidad angular del disco B. Entonces, Valentín y Rodrigo, ahí lo coloco. Y la letra sería BI, B. ¿Ya está? Entonces, reemplazo, mira, velocidad tangencial del disco A es 12. Radio del disco A, ¿cuánto vale? A ver, chicos, ve cuánto vale su disco. ¿Tres? Claro. El A es el más grande, ¿no? El A es más grande, que su radio vale 3. Ahí está, ¿ve? ¿Y qué más me piden ayer? Mire, me piden ayer velocidad angular del disco. Esto no lo reemplazo. No lo voy a reemplazar. Obviamente debe ir, pues, ¿no? B. Y B, ¿no? Y ya está. B y B. Pero, como no conozco, chicos, ¿qué me piden ayer? Mira, ve. Velocidad angular del disco B, pues. Prácticamente lo estoy devolviendo nada más. Hace rato reemplacé, pero como no tengo ningún valor, entonces simplemente lo devuelvo, ¿no? Que todo esto es lo mismo que la velocidad angular. Claro, pues, ¿no? Valentín Rodríguez, velocidad angular. Valentín y Rodrigo es velocidad angular. ¿Pero de qué disco? De la B. ¿Ya está? 2 entre 3, ¿cuánto sería? 4. Pues simplemente, jóvenes, el resultado sería la velocidad angular, sería 4 radianes por segundo. ¿Qué les parece? ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Ya? A ver, para ustedes, ¿ya? A ver, ¿dónde está esto? Chicos,
Ay, chicos, me estoy pasando el tiempo, creo, ¿no? Ahí nos quedamos jóvenes y ya nos vamos encontrando en una próxima oportunidad, jóvenes, ¿eh? Cuídense.